Desde la autopista que une a Madrid con Sevilla se ve una gran torre solar que ilumina el paisaje desértico, su nombre es Gema Solar. Se trata de la más nueva y moderna planta de producción eléctrica por energía solar concentrada, o termosolar, que puede aportar energía 24 horas al día, durante los 7 días de la semana. Alrededor de la torre de más de 140 metros de altura fueron instalados, en grandes círculos concéntricos, espejos gigantes de 115 metros cuadrados cada uno, llamados helióstatos. En total, cuenta con 2,650 espejos que ocupan una superficie global de 185 hectáreas. Están organizados en 38 círculos, de los cuales, el mayor tiene un diámetro de 1.5 kilómetros. Santiago Arias, director técnico de Torre Solar Energy, la empresa que construyó la planta termosolar, dijo que el sistema es capaz de concentrar mil veces la radiación solar que llega a los helióstatos en el receptor central, localizado en lo alto de la torre. Gema Solar inyecta a la red eléctrica, aproximadamente, 110 GWH barra año. Esto significa que la planta es capaz de abastecer 25,000 hogares, explicó Arias. Y que, por funcionar con una fuente de energía renovable y limpia, consigue reducir en más de 30,000 toneladas al año las emisiones de CO2. Dentro de la planta, 33 empleados tienen la tarea de limpiar, permanentemente, cada uno de los 2,650 helióstatos gigantes. Una tarea, titánica, en la que participan camiones equipados con chorros de agua de alta presión para eliminar el polvo traído por el viento. La energía eterna, la tecnología usada en esta planta solar es tan moderna que permite producir electricidad sin que esté el sol. Arias dijo que el secreto está en los tanques de sales fundidas. En el tanque de sales calientes se almacena, durante el día, mucho más calor del necesario para alimentar la turbina. Esto permite seguir generando vapor, hasta 15 horas después de que se ha ocultado el sol. Debido a este proceso, Gema Solar puede abastecer de 2 a 3 horas electricidad a varios hogares después de la puesta de sol. La tecnología termosolar es una alternativa real a las energías fósiles, al convertir la energía renovable del sol en energía gestionable, dijo Arias. El campo solar gigante el receptor de gema solar se calienta hasta 400 o superíndice C, por lo que el riesgo de quemaduras es una de las pocas desventajas de la energía solar, además del riego por contaminación o accidente industrial por la cantidad de sales líquidas que circulan en las tuberías de la planta. España cuenta con el desarrollo más grande de energía termosolar mundial por dos razones, la primera es su radiación solar alta. Andalucía y Extremadura. Por ejemplo, superan las 2,800 horas anuales de sol radiante. La segunda es su política de incentivos gubernamentales, que garantiza un precio de compra del KWH termosolar superior al precio del mercado. Esa situación ha permitido atraer capitales extranjeros de Alemania y Abu Dhabi. Se espera que a finales de 2013 se encuentren instalados termosolares en varias regiones españolas, lo que ayudaría para abastecer a 1.800 hogares. Con ello evitarán la emisión a la atmósfera de 3.4 millones de toneladas de CO2. Existen a nivel mundial proyectos termosolares ambiciosos, como Desertec. Su objetivo es abastecer Europa del Norte desde 2025. Con electricidad producida por campos solares instalados en los desiertos de África del Norte. La tecnología termosolar que conviene a países con grandes zonas desérticas y mucho sol también está por llegar a México. En octubre pasado se inauguró en Hermosillo, Sonora, un campo de pruebas de lióstatos del Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar. El proyecto, único en América Latina, Consta de 82 helióstatos en los que se espera una concentración de 1,000 soles, una torre central, un sistema de adquisición de datos e imágenes, una cabina de experimentación y un cuarto de control. Un termosolar en territorio mexicano, Agua Prieta 2, será construido por la empresa española Abengoa Solar, que fue pionera con la operación de las primera y segunda torres solares comerciales del mundo PS10 y PS20.